Lo manso también puede tener uñas. Y a veces es necesario fabricarse las uñas para defender lo manso. No, eso no ocurrió así. Fran no quiso irse. Raúl se dio cuenta de que ya iban a registrar la casa porque estaban rodeando el edificio. Entonces recogieron la ametralladora y la escondieron. De inmediato salieron para la calle. Rápidamente a la otra ventana, a la segunda ventana. Entonces veo que a Fran lo han cambiado de posición y le han puesto la pistola en la mano, hacer ver de que, claro, él se ha defendido. Yo no fui a declarar ningún juicio. Mi mamá dijo que yo no estaba en casa y sencillamente nunca me llamaron, nunca me citaron. Pero yo vi morir a Fran, ve, con estos ojos. Yo lo vi muerto. Fran tenía unos ojos que siempre, por lo menos a mí, es una de las cosas que me impresionaban a él. Él tenía unos ojos sobre lo verde. No es que fueran tan grandes, pero se le destacaba mucho en el rostro. Pero lo que más impresionaba es que había veces que parecía que miraba profundamente. Y otras veces parecía como que no veía. Había veces que yo lo miraba así y me parecía que como que él no estaba viendo nada. Y otras veces miraba y parecía que lo miraba, que con los ojos oía y mira, lo miraba todo a uno por dentro. Pero lo desnudaba completamente a uno, el pensamiento y todo. Pero muy triste. ¿Qué es Fran País? Una montaña. ¿Qué es Fran País? Un nombre, una montaña. ¿Qué es Fran País?
conocimos en la Escuela Normal de Oriente. Él ingresó el mismo año que nosotras. Y nos llamó la atención desde su principio, porque era muy retraído, apenas le gustaba andar con nadie. Se manifestó enseguida como un alumno eminente, de expediente. Y al principio nunca aspiró ni a delegado. Era remiso a las luchas estudiantiles. Y ahí logramos convencerlo, a pesar de que él decía que no tenía condiciones para ser presidente, es decir, dirigir los destinos del estudiantado. Nosotros sí lo considerábamos, por su talento, por su interés, por sus hermosos ideales. Fran era todo lo opuesto a mi carácter. Fran no fumaba, no tomaba una cerveza, no bailaba, era un muchacho muy serio. ¿Qué pasa? Muy estudioso. Precisamente, habían cierto tipo de gente que lo tenían por un tipo filomático, por un tipo raro. Las personas estas, los mediocres, la gente que va por el mundo vacío, no sabían apreciar en él esa particularidad, esa exquisitez, esa cosa tan suya, que lo hacía un hombre tan grande. Era sublime. Le encantaban todas las cosas bellas. Observaba todo lo que en su alrededor se movía. Le encantaba hacer poesía, las músicas, las flores. Y con las mujeres tenía un trato especial, una delicadeza singular. Cualquiera que lo observara lo podía considerar como un chiquillo. Sin embargo, era un hombre grande. Una vez iba conversando con un grupo de compañeras y de pronto cogió una violetica que había en el patio. Le dijo algo, le improvisó un verso y la tiró. En medio de esa exquisitez tan suya, tenía la rectitud, la severidad y además el valor, la entereza. Y ser al mismo tiempo toda la ternura. Y amar como amaba el alma. Para él perder el alma era mucho más que morir. Es un religioso para llevar su vida moral. Pero entiende que hay momentos que es preciso ponerse las uñas, ponerse las garras. Cuando yo conocí a Franco en el año 1952, entonces él era dirigente de la Normal de Santiago de Cuba. Yo vivía en una casa de huéspedes donde había muchas pepillas que eran estudiantes allí de la Normal y todas estaban enamoradas de él. Entonces yo lo vi bajo esa forma, un pepillito del cual todas las pepillas estaban enamoradas, pero sin embargo yo recuerdo que mi hija se sentaba en el corredor a los pies de él y lo escuchaba y llegaba allá a la habitación donde yo viví y me decía, ay mamá, Fran es martiano, pero como que yo veía a Fran desde el punto de vista de las muchachitas locamente enamoradas de él, pues para mí aquello era una tontería tan grande, que decía, ay chica, déjate de boberías, si ese muchacho es un tonto, es un bobo, lo cual yo lamento infinitamente, porque a pesar de que en aquellos momentos se fue a raíz del golpe de Estado y pensábamos más o menos igual, él no se había aún manifestado fuera del estudiantado en la forma que después fue el gran líder. Al amanecer del 7 de diciembre del 1934 nació en la primera iglesia bautista de Santiago de Cuba Fran País García, hijo del reverendo Francisco País Pesqueira y de doña Rosario García Calviño, ambos de Galicia, España, e hijo de esta amada iglesia. Su padre, pastor muy culto, apacible y bondadoso, intachable, organizador, buen amigo, padre pastor de verdad para todo Santiago. Cuando lo conocí tenía 60 y pico de años, viudo, se encontró solo y se quiso casar con Rosario, que trabajaba como empleada. Se fueron a un viaje a España y al regreso tuvieron a Fran. Al año nació otro, Agustín, y al otro año otro, Josué. Se constituyó la nueva familia, pero muy pronto murió el pastor. Muy pequeño, Fran se quedó como un padre de familia. Y después fui maestra de él cuando él tendría 3 y 4 años.
que iba los domingos a la escuela dominical y yo era maestra del kinder de la escuela dominical. Cuando era pequeñito, Fran tenía un carácter apacible, muy dulce, muy sencillo. Siempre estaba, sentía más bien que nada en su interior las cosas, aunque no las manifestara. Era todo ojo y toda mirada. Era la forma de expresarse los sentimientos. Muy tranquilo, no tenía expansiones de niño. Si los colores no alcanzaban, él cedía su derecho y decía, señorita, déselo a fulanito, que él lo necesita más. Pero a la fuerza, él no se dejaba quitar nada. La madre tenía un carácter muy fuerte y era muy enérgica con ellos. Ella era muy religiosa, iba a la iglesia todos los domingos a llevar a los niños porque ella tocaba también el órgano en la iglesia. Ella era una araña conocida, ella no lo dejaba en ninguna parte. Ella, donde quiera que ella iba, iba con sus tres hijos, aunque se tuviera que quedar en la iglesia hasta las 11 de la noche. Grande y tierno amor, quiero gustar en mi pobre ser, limpia mi corazón. ¡Adiós, pueblo! Él era muy cariñoso con su mamá. Mucho. Ahora también se daba cuenta que era el mayor y que su mamá había perdido a su papá. Porque él sí. O los hermanos no. Pues él fue el que recordó a su papá. Los hermanos no. Pero él sí. Cuando yo estaba triste o enferma, él se sentaba al lado de mí de mi cama. Y como sabía que me gustaba el canto, entonces él cantaba alguna canción que a mí me gustaba. Era una maravilla, Fran, pero vamos a callarnos aquí porque tengo uno vivo y vamos a respetar eso, ¿verdad? Pero la verdad que era una maravilla. Como hijo, era un modelo. Como patriota, era otro modelo. Y fiel, eso era una maravilla. Tú ponte aquí, y tú, esa es la forma de castigar. Era maestro. Era maestro, disciplinado. Sí, hablando sin gritar, sin nada. Tú para aquí, tú para allá, hasta la hora de comer. ¿Qué le parece? Y yo respetaba la voz de él también. Claro, cuando llegaba el momento que la mamá tenía que hacer nada, ahí todo el mundo boca abajo, ¿sabes? Empezando de Fran hasta el más chiquito. Pero ese era el momento de Fran y había que respetarlo también. Para que sus hermanos lo respetaran. Su hermano mayor hay que respetarlo. Él es lo que dice y hay que hacer. No, era un hogar de orden. ¿Cree usted que era cualquier cosa? No. Siempre lo ha sido. Y hoy sola, también hoy, y es hogar de orden. Y sigue el orden en el hogar. ¿Qué le parece? Es una maravilla mi hogar. Ah, como veo hoy los hogares, ¿sabes? Era un respeto. Pero eso venía también del padre que ya había impuesto eso en el hogar. Y yo seguí lo que hacía el padre. Y lo estoy haciendo. ¿Qué le parece? Y hasta la muerte lo seguiré haciendo. Si no me pongo trastornado, ¿no? Me lleva esa maldita. Con sus cositas. Franca. ¿Qué vamos a hacer, verdad? ¿Qué vamos a hacer? La vida de acá. Esta carta. Su maletita. De verdad estaba tirada ahí. Ellos nunca te olvidan. Aunque no es viejito ya después de tantos años, porque era chiquitico cuando lo usaba. Su maletita. Los veo ir a los tres por San Bartolomé. Fran sujetando el abanico de sus hermanitos chiquitos. Era seriecito, Fran.
Y yo los echo de menos cuando llegue el día de las madres. Este año los eché más de menos. Por la mañana se unían los tres. Y entraba en el cuarto de su mamá cantando. ¿Cómo es? Decir canciones traemos hoy. Madre, madre, expresa nuestro amor. Porque, bueno, y se ponían los tres a contentar, a cantarle a su mamá, a besar a su mamá. Bueno, esa... No se olvidaban del día de su madre. Eran siempre a la madre más buena del mundo. A la madre mejor del mundo, pobrecitos. Él procuraba siempre que su mamá no estuviera triste. Y a veces, yo me enfermaba, se levantaba por la mañana, muy tempranito, llamaba a sus hermanos. Entonces, Agustín, tú haces la limpieza. Josué, levántate para ir a los mandados. Y estaban ahí, él se metía en la cocina, cocinaba con una mujer. La verdad es que era un modelo de mi hijo, este Fran, era un modelo para todo. Ay, qué muchachito, cara. ¿Qué vamos a hacer? Se fue. ¿Qué vamos a hacer? Pues yo quiero a todos mis hijos igual, pero a Fran. Te llevé hasta tu camino, pero ya yo no estoy en él. No sé si en el que estoy es largo o corto, bueno o malo, pero estoy en él. Tu camino y el mío son diferentes. Tú serías infeliz en el mío. Yo estaría completamente vacío en el tuyo. Creo que no he nacido para ciertas cosas en la vida como esa de ser feliz. Siempre he sido solo. Solo en mis anhelos, en mis alegrías, en mis sufrimientos. A ti he abierto parte de mi vida y la he llenado de ternura, de tu amor. Pero ya esa parte se ha cerrado. Y creo llegar la hora de moverme. Y lo tendré que hacer como siempre, solo. Perdóname el dolor que te causo. Adiós. Te quiere, Fran. Nos conocimos la normal. Él se enamoró de ella. Se hizo un buen amigo mío. Con respecto a la carta, esa carta que él le hizo, me parece que él estuvo enamorado de ella. Él le hizo esa carta con el propósito de deshacerse de ella, no porque no estaba enamorado, sino que como estaba en lo que estaba, él no le quería hacer una vida fatal y desdichada. Y por eso, él le hizo esta carta. Muchacha, si tú ves qué cosa es esa. Un día, salimos temprano de la normal, y me dice, Pachito, vamos a tomar un helado. Digo, ay no, chico, yo no tengo deseo de ir. Dice, sí, chica, vamos, pero el helado es muy sabroso. Entonces, rápidamente me fui con él para la ramada. Fuimos a una cremería y nos sentamos largo rato allí. Pedimos un helado que estaba riquísimo. Entonces habían tres pepillitas aventadas frente a nosotros. Ay, si tuve la risa que tenía, muchacha. Y yo le dije a Fran, digo, ay, Fran, chico, mira, vámonos de aquí, porque la verdad es que esas muchachas que están ahí se están riendo de mí. Dice, no le hagas caso, muchacha. Esas son pepillas que están enamoradas, lo cual yo por ella no hago nada. A él no le gustaba eso de pepillería y cosas de esas. Muchacho muy serio en todas sus ocasiones, en todas sus cosas. Porque parece que como era muchacho tan educado. Y no le hacía caso a ninguna. Parece que la muchacha estaba así tan... Como estaba tan enamorada de él y él no le hacía caso, pues entonces ella... Era porque no lo comprendían ahí. Era por eso. Lo cierto es que nadie me entiende. Nadie. Y me duele esto porque yo quiero encontrar la cosa que me atormenta. Si es algo que me falta, tomarla para sentirme lleno. Si es una emoción, pasarla para sentirme satisfecho. Si es ansia lo desconocido y la aventura, pasarla. Caminar.
irme lejos, muy lejos de todos. Quiero conocer gente nueva, vivir cosas nuevas y cambiar. Me atormenta sentirme así, encadenado, esclavo. Quiero romper, pero con las cadenas que me atan. Cadenas sentimentales, cadenas morales. Estoy cansado de tantas cosas. Ya no soporto mi casa. Una larga serie de lazos de pena, de pesados lazos de razonamientos, pero que chocan con mis sentimientos. Estas son las cosas que no soporto, que me hacen sentirme infeliz y culpable cada vez que intento hablar de esto contigo o con mi madre. Llora ella, lloras tú, sufre ella, sufres tú y me hacen sentirme culpable y atado a ustedes. Soy distinto, sí. Tienes una rival que me ha robado el corazón por entero, que me absorbe en cuerpo y alma, que me hace circular la sangre más rápido al pensar en ella, que he sentido angustias, tristezas, alegrías con ella, que he llorado y abundantemente, como un chiquillo por sus tristezas. He sufrido ya tanto por ella que me siento suyo. Ha tomado mi vida de una manera que no soñé nunca entregar más que a Dios. Soy suyo y ella es mía porque la quiero. La amo profundamente, de corazón. La conoces, aunque la has mirado muchas veces sin comprenderla bien. Tiene la falda de listas azules y blancas, el corpiño rojo y sobre su cabeza un gorro frigio con una estrella blanca. ¿Comprendes esto? He olvidado todo. Tú, yo, los demás. Para mí no hay nada más que ella. No me interesa ya nada de nada, solo ella. Me siento como poseído. En mis venas arde un solo deseo, servirla. Me dejan solo. Sufro, pero ya no me importa. ¿Qué me va a importar si la tengo a ella? Thank you.
Hay gente que dice, por ejemplo, que Fran era... que era un santo, ¿no? Un tipo de iglesia, tranquilo, etc. Hay otra gente que dice que Fran era un tipo de acción, un bárbaro, un tipo que tiraba tiro, que mataba, lo que sea. Hay otra gente que dice que Fran era un tipo que era nada más que cerebro, que mandaba, pero que no hacía, etc. Y entonces hay gente que no dice que era ninguna de esas cosas, que era una mezcla. Lo que pasa es que él no era un tipo vivaracho, no era un tipo juvenil de esos juguetón, ¿tú comprendes? Entonces, como era un tipo callado, ¿no? Pues le atribuían que era un tipo manso. Al callado, vaya, le dicen manso. Y él era callado porque su función pero no era manso. Ameritaban que él fuera callado, él no podía ser un tipo. Además, cuando llegó, aquí, cuando él llegó a ser un dirigente de tal envergadura, era porque era un tipo de acción que se comprometía. Entonces, a él lo obligaba, su puesto, su condición de revolucionario, a ser callado. No, eso, vaya. Él no podía estar en mira, ¿tú sabes cómo quién podía ser, vaya? Como un muchacho así, como Lincoln. Sí. Porque tú has visto los gestos de la fotografía. ¿Estás viendo la fotografía en los gestos? ¿En los gestos de la fotografía, Fran? Sí. ¿Qué tú le ves a los gestos de la...? Que no es un tipo con lo demás. ¿Sabes qué? Cuando una persona habla o hace un gesto extraño, que es un tipo que es violento, o tiene otro tipo de carácter, se altera y hace unos gestos raros. Y las fotografías son todas diferentes. Siempre tiene el mismo gesto, el mismo. Sí, es un tipo tranquilo, no un tipo molesto. ¿No? Un tipo seco, vaya, que no era un tipo de jarana ni nada de eso. Un tipo serio. Y sano. ¿Pero sano en qué sentido? No, chico, sano de mente. Andaba en la maldad, andaba en la jodedera. No, maldito como de aquí. Él era un alma pura, se dedicó a la revolución por completo. No es correcto que se plantee a los revolucionarios de la clandestinidad como superhombres ni superhéroes. Esos compañeros salieron del pueblo. Son compañeros sencillos como cualquier. Las cosas que hacían eran en una forma sencilla. Además, no debe de plantearse, y mucho menos por la radio, la televisión y ese tipo de propaganda. Porque eso le hace daño a la revolución. Porque entonces el pueblo y la juventud que sube está viendo en aquella gente, gente extraordinaria, gente que no se parecen a ellos, y no es correcto, porque estamos formando, los compañeros esos que van subiendo en la juventud, estamos formando a una gente que están viendo en el sacrificio solamente cosas de héroe. Fran no era un superhéroe. Fran era un compañero capaz, con madera de dirigente, con inteligencia, con audacia, pero sencillo, un hombre sensible, un hombre normal, un hombre que cometía errores, un hombre que rectificaba sus errores y eso es lo que hacía hacerlo más grande. ¿Qué va? Eso no es Fran, de ninguna manera puede ser Fran, porque lo retocan mucho, yo no sé por qué retocan tanto ese retrato de Fran, si Fran no es ni la sombra de esos retratos. Es falso que Fran fuera primer expediente todo el tiempo la normal. Fran era un compañero de una inteligencia brillante, muy despierto, activo. Ingresó en la normal con el primer expediente, pero la misma participación tan activa y primordial de él en la lucha insurreccional le impide conservar el primer expediente durante todos los cursos. Fue un hombre grande. Está demostrado así a través de la historia y de su vida y de su participación en la lucha revolucionaria. No, mira, lo que pasa es que Fran era un creyente moderno, ¿tú comprendes? ¿Un creyente qué? Moderno. ¿Moderno? Sí. Tiene su creencia, pero su ideal también va... Creo que la revolución de... ¿cómo se llama? Le ocupaba tanto tiempo que no tenía tiempo de empezar en eso. No tenía tiempo de empezar la religión. Pues acuérdate que él dijo, y yo no sé en qué se basaba él para decir eso, que cuando hubiera un solo cubano que creyera en esta revolución, eso sería yo. Entonces yo no sé cómo él decía eso, si era la etapa insurreccional o... la etapa ya de revolución gobierno. Yo no sé si era la revolución como gobierno o la revolución tumbando a Batista. Como sí, como fuerza de liberación. Pero cuando le tocó la hora de actuar, actuó y la prueba está que tuvo que ir a la sierra y fue y aquí. ¿Tú sabes cómo él actuó? Sí. No, no es eso. Mira, el problema es, yo creo que la gente dice que Frank era un tipo manso, pero mentira. Él era un tipo echado para adelante, que no tenía miedo, que a nada, que él no le tenía miedo a nada, ni que supieran que dirigía. Ni tirarse a la calle. A él le molestaba todo eso, que yo he leído sobre eso. A él le molestaba las matanzas y los atentados. Y porque él quería resolver esto de otra manera, una huelga general. Mandaba bien. Y para mandar bien, premeditaba. Y si premeditaba, podía él mismo llevarlo a cabo. Siempre, toda la vida, en toda la revolución. El jefe que siempre se ha limitado a dirigir, siempre le han dicho Capitán Araña. Parece que él, para que no le dijeran Capitán Araña, pues él también participaba.
Para ser jefe había que ser inteligente y había que ser guapo. Entonces el inteligente era Franco. Y el inteligente era Franco. Quizás la misma religión lo hubiera hecho a él pensador. Porque tú puedes ser revolucionario o alborotador. Sí, pero no revolucionario, pensador. Y él era revolucionario, pensador y cavilaba. Él estudiaba y llegaba. Bueno, oye, para llegar a jefe del movimiento aquí le roncaba el man. Él no era un pensador de orden y mando, de decir, que hagan esto y yo me quedo aquí, me voy a esconder abajo del banco este que tengo seguro. Él pensaba, dirigía y actuaba, seguro. Era un muchacho que no tenía esa guapería. Pero para demostrar de que él tenía lo que tenía que tener, tuvo que hacer la acción hasta cuando venía a Batista de un atentado. Entonces los compañeros que demostraban de que tenían coraje, todos se estaban orinando en los pantalones. Fran no era baldoso. A las 12 eran los compañeros que creían que él no tenía el coraje ni el valor. Porque siempre en el estudiantado hay aquel que parece el lobo. Y entonces el humilde es que sobresale como fue con Fran. Porque a Fran lo tenían a un lado. Y él demostró que él era, tenía más corazón que todo hecho. Él me decía a mí, papá de él. Y alguna vez me ayudaron aquí en el kiosco. Eso hasta el 10 de marzo, que vino el golpe de él. La fecha de él, me parece que lo que lo hizo cambiar es el 10 de marzo. 10 de marzo de 1952.
se va a combatir hasta el final, aquí estoy, poco ofrezco. El 10 de marzo, en la vida de Fran significa un cambio fundamental. Cambio que determina el que Fran conciba ya el hecho de la lucha en grande. Es decir, hasta esta fecha, Fran no es un individuo indiferente a los problemas de su país. No es indiferente a la cuestión política, no es indiferente al ambiente, a la situación social. Sin embargo, al ocurrir el 10 de marzo, Fran entiende que se ha operado una frustración en el desenvolvimiento normal del país y entiende desde un principio que la única forma de resolver esa situación es por medio de la lucha. La mañana del 10 de marzo nos encontramos en el Parque Césped, Fran, Felipena y yo. Fuimos hasta el cuartel Moncada a tratar de hacer alguna resistencia al golpe. Más tarde nos encontramos con otros compañeros y en la Plaza de Marte, frente a la Iris, nos bajamos a golpe con la fuerza pública. Ya entonces nos enfrentábamos a un tipo, a una sociedad y a un modo de vida. Por segunda vez aspira Fran a la presidencia de la normal, esta vez frente a nuestro querido Pepito Teixán Blanca. La lucha tomó caracteres muy pintorescos porque eran dos personalidades completamente distintas. Esta vez gana Fran la presidencia, y eso que Fran nunca se acercaba a ningún alumno a pedir el voto, nunca se paró en público a hablar de sus bondades, de las que podía hablar muy bien sin sonrojarse. Muchas veces nos acercábamos a Fran y le decíamos: Fran, esto no puede continuar así, tú tienes que hablar a los compañeros, tú tienes que hacerles entender de la necesidad de que tú seas presidente de la escuela, por el momento político que estamos viviendo, por el futuro del estudiantado oriente. Fran se sonreía, nos palmeaba el hombro y se alejaba sin decirnos nada. Esto era frecuentemente una actitud de Fran País. Favorecen atención, que hoy vamos a hablar sobre algo muy importante para nosotros. Vamos a recordar a Fran País. ¿A todos ustedes les gustaría hoy charlar sobre la vida de Fran País? Siempre los encontrábamos solitarios. Sentado en la grada de la normal, como si estuviese soñando. Las condiciones aparentes de Fran, el que no lo conocía a fondo, consideraba que él no podía llegar a dirigir los destinos del estudiantado. Fran era muy callado y taciturno, pero le ganó la candidatura a Pepito por amplio margen. Y a pesar de tener la resistencia de la mayor parte de los varones, logramos sobresalir por la candidatura del compañero Pepito Tello. Y Fran, dando muestra ejemplar de lo que era el compañerismo, pues no consideró un enemigo en Pepito, sino por el contrario, él mismo propone hacerlo delegado de honor con voz y voto y hasta le entrega un diploma. Eso fue un asombro extraordinario en todo el pleno del estudiantado, porque no concebíamos que Fran, con ese carácter así, su condición de una persona moderada, permitiese en el seno de la dirigencia estudiantil a un individuo como compulsivo, agitador de masa y todas esas cosas. Y así se unieron en una forma extraordinaria en la lucha estudiantil. Es así como la Escuela Normal para Maestros de Oriente toma la iniciativa en la lucha contra la dictadura batistiana. Y eso que decían, que Fran era un tipo muerto. Ahora solo nos resta luchar y combatir duro y en la llaga, donde más duele, por los puros y nobles ideales del verdadero estudiantado. ¡Arriba, normalistas! Thank you.
muchos los problemas que conturbaban a Fran, por donde quiera que él se virara. Y eso hacía que muchas veces, a las 4, cuando terminaba las clases en la escuela, se metía en la iglesia bautista, vacía, a tocar el órgano, para pensar, para relajarse. Ya hoy hace una semana que empecé esta carta y tengo deseos de mandarte la mañana. Querido amigo, sabes que tengo cantidad de cosas que me preocupan. Tengo 3 asignaturas que perdí el chance de examinar precisamente los días que estuve preso. Fui a ver qué se podía hacer y me dijeron los profesores, después de muchas explicaciones, que tendría que ir a septiembre. Eso es una gran merced, porque de acuerdo con ellos tendría que repetir año otra vez. Ahora a septiembre, pero solo no tengo con qué ni con quién estudiar. Desorientado. Cuarto, la extremada simpatía que sienten por mí los miembros del CIR. Quinto, los problemas de aquí, las envidias de ciertas gentes y lo poco que estoy contando con Dios para todas mis cosas. La vida es dura, muy dura. Quizás lo interesante es que sea dura para poder vencerla. Pero es que hasta el más terco se cansa. Ni diciéndotelo podrás imaginarte los malos ratos que he pasado. Tengo náuseas y asco de todo esto. No me fueron a ver. Bueno, no fue nadie a verme. Nada más que fue Tara, el del caní. Esto no me importa. Siempre he esperado el abandono, cuando he estado preso o enfermo. Le pedí a uno de los, muchachos presos conmigo, a la Mela, que pidiera ropa a su casa y me la prestara. Se habla de que me tienen vigilado, de que hay amenaza de matarme. Era el silencio impuesto a tu voz y el clamoreo de los que te mataron en una u otra forma. En aquella época, ostensiblemente, no había una contradicción entre revolución y religión. Aún ambos pensamos en un momento estudiar para pastores evangélicos. Fran comprendió primero que todos nosotros cuál era el camino. Debido a mis rezagos religiosos, discutíamos mucho sobre si el camino de la violencia era inevitable o no. Él comprendió que el camino era el de la lucha armada. Él estaba haciendo una canción a su mamá y otra a América, pero quedaron inconclusas. Él en aquellos tiempos manifestaba que para él lo primero era Dios y la música. La misma gente que después de muerto trató y ha tratado de utilizarlo de muchas maneras, aún negativas para la revolución, eran los que en la lucha no lo dejaban tranquilo. Cuando menos le pedían que fuese moderado, cuando no, le pedían que renunciase al camino que él había escogido. Él tenía una posición crítica frente a la religión y aún hacia los mismos pastores. Hacía análisis muy profundo sobre cierta gente que militaba en la religión. Fran se daba cuenta de muchos que hablaban de la misión de Cristo, de la humildad de Cristo, la tendencia que tenían a vincularse con la gente rica y poderosa. Veía cómo los más humildes se les daba un trato de desprecio y con cierta inferioridad. Más adelante, en varias ocasiones me manifestó que para él lo primero era la revolución. Folleto ese que se publicó, que decía, decíamos eso, que cómo iban a acusar a Fran de gánster, y comparábamos eso, aquellas manos suaves que pulsaban el piano, que aquella voz que cantaba los signos de Dios, cómo iba a ser posible que él tuviera en su corazón ninguna idea de exterminio. Si él hubiera llegado en la revolución a que lo hubieran empujado al crimen, al terrorismo, a todas esas cosas, Fran no hubiera llegado a eso. Su carácter no le permitía hacer eso. Pero es que no quita a una persona sensible, que no quita a una persona infinitamente con una ternura grande, ser un verdadero capitán y ser un verdadero jefe y ordenar cuando hay que entrar en batalla. Y Fran tenía eso. A poco jefes de la lucha he visto dando órdenes tan severas y tan enérgicas
y además siendo tan severo con los compañeros que no actuaban bien. Tan severo. Eso de que dicen que Fran se hubiera horrorizado con los fusilamientos, yo creo que, claro, nadie quisiéramos fusilar, ni Fran, ni nadie, pero yo creo que Fran hubiera sido uno de los compañeros que más de acuerdo hubiera estado con ellos. Y fueron muchas las personas que por nosotros intervenir, Fran le perdonó la vida. Ahora, lo que sí puedo decir, que no se equivocó, porque ninguna de esas personas que nosotros hicimos para que Fran le perdonara la vida resultaron después buenas. Hoy son traidores. Hoy son traidores. Y entre esas personas había algunos que habían sido muy amigos de Fran. Pero muy amigos de Fran. Y que Fran muchas veces quiso darle el castigo revolucionario que merecía. Inclusive él tenía su fe. Pero la realidad de la vida, la situación que existía en aquellos momentos en el país, determinó que él adoptara una actitud distinta a la que había llevado en su vida hasta aquellos momentos en relación con los asuntos del país. Nunca, de ninguna manera, nunca lo hubiera hecho él. Yo le estoy segura que nunca lo hubiera hecho él. Ninguna cosa que hubiera sido matar lo hubiera hecho él. Usted se acuerda que se ponían bombas, pero que no eran bombas que no, ni tampoco las ponía él. Que no eran bombas que mataban, sino bombas de ruido y esas cosas. Qué va, Fran no era capaz. Era demasiado noble, demasiado manso, demasiado digno para que él hubiera sido capaz de ensuciar su conciencia con esas cosas. Él no transigía con el mal de ninguna manera. Por eso se sacrificó. Él ofrendó su vida de buena gana. Él la ofrendó. Sí, hasta estuvo a punto de ser pastor. O algo por el estilo. Pero, ¿por qué no siguió por esa vía? ¿Por qué él, ante la situación que existía en aquellos momentos en el país, no se dedicó a implorar a Dios o al Todopoderoso, como dicen, que Batista abandonara el poder? ¿Por qué no se puso a implorar al Todopoderoso que cesaran en el país los crímenes que se cometían? Y tuvo que adoptar una actitud contraria a la que señalan en los libros los religiosos. Nosotros entendemos que ahí comenzó a surgir una seria contradicción entre lo que dicen los libros religiosos y la realidad que confrontan los hombres en la vida.
Dice el gobierno que nosotros vamos al retraimiento. Declaro una vez más, solemnemente, que no me mueve ninguna ambición de poder. La solución cubana no está hoy ya en manos de los políticos. Por eso creo que si la nación invitara a la Organización de Estados Americanos, de la que formamos parte, a presenciar con carácter de testigo excepcional las elecciones generales, el resultado de las urnas tendría que ser acatado por todos y así evitaríamos la guerra civil que se prepara o el que una junta de civiles y militares tenga que hacerse cargo del país. Yo estaba seguro de este triunfo. Mi adversario, por el contrario, estaba seguro de su derrota. Muchas gracias. Salud. Salud. Golpe castrense, nosotros integramos una organización revolucionaria que se denominaba BREN. BREN quería decir Bloque Revolucionario Estudiantil Normalista. Hicimos bastante bulla en Santiago de Cuba y por esa razón la organización auténtica, la OA, se interesó en nosotros ofreciéndonos dinero y armas. Claro que lo que ellos perseguían era aprovecharse de los distintos actos que nosotros estábamos llevando a cabo. Ya habíamos confiado en Frank como dirigente absoluto de nuestro grupo. Más tarde tuvimos la oportunidad de empezar a conocerlo por su valor y por sus grandes cualidades de dirigente. Precisamente con relación a la AAA, tuvimos la oportunidad de que se presentara un caso que nos demostró que debíamos respetar a Frank no solamente por su capacidad de dirigente, sino también por su coraje que puso a toda prueba cuando un compañero de la AAA se nos fugó con una cantidad de dinero que la organización había destinado a los sabotajes y al tipo de trabajo revolucionario que nosotros estábamos llevando a cabo. Ese compañero fue citado ante nosotros y se negó a darnos el dinero. Entonces Frank lo citó un día por la mañana y sencillamente le dijo que si a las 5 de la tarde de ese día, no, le dijo exactamente estas palabras: si a las 5 de la tarde tú no me traes el dinero, yo te mato. Y lo dijo con tanta frialdad y serenidad que esto se corrió. Y a partir de ese momento,
todos empezaron a respetar y a considerar a Frank como nunca antes lo habían hecho. Lo que más fijo se me quedó fue la vez que él dijo ya que no podía seguir trabajando. Vino aquí, habló con el reverendo Agustín cerca de nosotros, dijo que ya en ese momento él no podía, tenía que renunciar a ese puesto porque la patria necesitaba más. Y el reverendo se asustó, se formó un gran revuelo. Cuando él salía, ¿no?, tenía que salir por el aula de comercio aquí al final, y la señora se sobresaltó, pensó que iba a cometer alguna una locura. Pero Frank, ¿cómo te vas a ir así? Pero qué va, dijo que, señora, este año a mí me matan, ¿cómo me necesita? Y no puede. Con esa misma salió, continuó, se fue, última vez que lo vi. A raíz del 30 de noviembre había una gente de la AAA que se había comprometido a luchar con nosotros ese día. Y se habían acobardado, se habían traicionado y no habían hecho nada ese día, el día 30, como habíamos quedado. Y eran una gente de esos politiqueros ya un poco viejos, mayores, mucho mayores que Fran naturalmente. Entonces nosotros fuimos a tener una entrevista con ellos y fuimos, yo siempre le manejaba la máquina a Fran, fuimos él y yo a hablar con ellos. Me acuerdo que Fran se sentó en un sofá y ellos se sentaron a un lado cada uno de ellos. Y a mí me hacía mucha gracia aquello porque siempre, pues claro, yo como decía, veía a Frank un poco como un niño, un muchacho muy joven. Y yo me acuerdo que ellos no atinaban a sentarse bien en el sofá, se sentaban en el borde del sofá y para mirar a la cara a Frank y para hablar. Claro que yo creo que yo tenía un poco de temor de que yo sabía que Frank era muy, muy estricto en el cumplimiento de los compromisos. Y yo creo que yo tenía un poco de miedo en ese momento. Sobre la entrevista que sostuvimos nosotros con Carlos Prío, fue en La Habana. Había que ver en la forma que se debatía Frank, tan joven como era. Recuerdo que Carlos Prío comentaba sobre la cantidad de dinero que le habían robado los hombres que él dirigía con el pretexto de compra de armas. Frank le preguntó que si esos individuos estaban vivos. Carlos Prío contestó que sí. Él le dijo, pues a Frank País, en Santiago de Cuba, le robaron 3 o 4 armas y yo maté a 4. Amar, cuéntale la pregunta que le hizo Carlos Prío a Frank. Ah, sí. Carlos Prío le dijo a Frank, ¿qué opinión tú tienes si yo reúno 40 hombres para jugarse la vida mañana y tú reúnes 40 también para el mismo caso? ¿Cuánto tú crees que te fallarían a ti y cuánto me fallarían a mí? Frank contestó, dice, a usted le fallarían 36 y a mí me fallarían 4. Él sonrió y le preguntó que por qué él pensaba de ese modo. Fran le dijo, porque esos hombres que usted va a reunir son los que no se juegan la vida ni por usted ni por nadie, ya que son los mismos que participaron con usted en su gobierno, que tienen querida, yate y dinero. Y los que yo dirijo se juegan la vida en el momento que yo se lo pida, porque ni siquiera tienen para comprar los libros que necesitan para ir a la escuela. Cuando las elecciones de 54, en las que participaron Grau y Batista, pues Conta Agüero entró en un rejuego electoral peligroso. Se había aliado con Miguel Ángel Quevedo, con Márquez Sterling, y pretendía estructurar un nuevo partido político con los elementos más combativos de la juventud, que le hicieran juego a todos los políticos descaracterizados, corrompidos, esos que figuraban con él en el rejuego electoral. En ese partido electoral debían figurar figuras que se habían expresado en diferentes manifestaciones, habían hecho manifestaciones
contra el régimen de Batista debían figurar en las boletas electorales. Al mismo tiempo que los presos del Moncada, él pensaba incluirlos en las boletas electorales y para sacarlos de las cárceles, según nos dijo, igual que había sucedido en España. Entonces se contaba con una cantidad considerable de dinero para estructurar el partido político ese, y nosotros debíamos respaldarlo. Él fue a vernos a nosotros porque entonces éramos dirigentes estudiantiles de Oriente. Entonces, en la reunión que tuvo con nosotros, con Fran, Muguerce y otros compañeros, nosotros yo le planteé la necesidad de que se nos diera por lo menos medio millón de pesos de esa cantidad que tenían para hacer el partido político ese, para formar un movimiento clandestino insurreccional al margen que garantizara la seriedad de las elecciones esas. Entonces él nos dijo que eso iba a ser un derramamiento de sangre inútil, que no tenía confianza en nosotros, que nosotros éramos capaces de lanzarnos a un movimiento insurreccional antes de las elecciones, que frustrara el rejuego ese que tenían ellos. Y después de discutir más de 2 horas, porque hubo una discusión muy seria con él, entonces Frank había escuchado callado todo el tiempo a Contagüero, a este Contagüero que nos ofrecía cargos electorales y que mentía descaradamente sobre la posibilidad de que pudiera tener a los presos del Moncada en su boleta electoral. Se paró y concluyó la entrevista con las siguientes palabras: cuando yo sea el último cubano que crea en la revolución, me echaré una mochila y un rifle al hombro y me subiré a la Sierra Maestra a morir junto al último árbol de las montañas. Estas fueron las palabras de Franco, con las cuales concluyó la entrevista con Contagüero, el cual no se atrevió más nunca a plantearnos nada por el estilo. Todas estas organizaciones querían anexarse el BREN. En definitiva, todas esas organizaciones lo que trajeron fue el divisionismo en la masa revolucionaria de Oriente, porque no, prometían golpe, prometían, y se estaban fajados entre ellos mismos. Precisamente, un personero de la OA, que había sido legislador en Cuba, Rubén Alonso, después de habernos ayudado económicamente, pues trató de anexarse el movimiento nuestro. Y posteriormente, pues se nos dijo que debíamos de permanecer inactivos durante un tiempo porque se presentaba un gran golpe y que ese golpe lo iba a dar la AAA de Sánchez Arán. Esto nos trajo como consecuencia que permaneciéramos 2 o 3 meses jugando al ping-pong en casa de Franco. Santiago de Cuba, 26 de julio de 1953. El
El 26 de julio, al ocurrir los sucesos del Moncada, Fran, hurtando la vigilancia de la madre que estaba cuidando de los hijos muy celosa por lo que estaba ocurriendo, y sin que hubiera realmente una noticia de qué pasaba en realidad, pues subió al techo de su casa para ver si él podía distinguir desde el techo, avizorar algo de lo que estaba ocurriendo en el Moncada. Desde luego ya Fran era un activo militante revolucionario desde el punto de vista de que participaba en agrupaciones, es decir, nucleaba ya una serie de jóvenes que tenían una inquietud en este sentido. Esto fue lo que le permitió que fraguara un plan de rescate de los prisioneros del Moncada. Esto es un detalle poco conocido en la vida de Fran. Fran tenía entonces 18 años. Fran sintió mucho que no se contara con él para el ataque al cuartel Moncada, puesto que esto simbolizaba todas sus aspiraciones y definía ya su situación dentro de la lucha insurreccional que habría que desatarse contra la tiranía. Él se lamentaba de esto, y por ello, cuando conoció a Fidel posteriormente y tuvo la oportunidad de verlo, se sumó inmediatamente al movimiento que había organizado Fidel. Yo custodiaba los restos de los muchachos del Moncada. Recuerdo cuando el ciclón, que Fran, Amado y yo nos reunimos a ver en qué forma podíamos ser más útiles. Nos miramos y nos comprendimos. Nos fuimos para el cementerio. Allí el viento era tan fuerte que había tumbado una cruz de las que estaba en la cruz de los muchachos. Entonces Fran bajó, cogió la cruz y la cogió. El viento lo bamboleaba, pero Fran trajo. Me parece que estoy mirando a Fran con la cruz, con qué amor la levantó y la clavó en su lugar. Un foro en la universidad donde se planteó la necesidad de que la universidad tomara un papel dirigente en la lucha contra Batista. Se constituyó también un comité de reforma agraria en el cual formó parte Fran, y este comité agrario planteaba la necesidad también de la reforma agraria. Con respecto a la clase obrera, pues con motivo del despido compensado, aquella cuestión del azúcar a granel, el despido compensado, etc., pues establecimos contacto con la clase obrera con motivo de esto. Y ya con respecto a los partidos políticos tradicionales habíamos llegado a determinadas conclusiones. ¡Ay, ay, ay! A mi pueblo le da pena, a pie, los timbales ya no suenan. Decidimos no confiar en más nadie y empezar a trabajar independientemente de todos los grupos que operaban o decían operar en toda la isla. Entonces la idea fundamental era llevar a cabo una serie de acciones que llamaran la atención sobre las nuevas fuerzas que estaban surgiendo en Oriente y demás. Además, pensamos conseguir armas por ese medio para llevar a cabo la revolución. Esa era la idea fundamental de Frank. Había una serie de cosas que teníamos presentes. La experiencia de Pablo de la Torrente Bravo en el Realengo 18 y el hecho de que Fidel se fue a la montaña después del asalto al cuartel Moncada. Fue por entonces que dimos el viaje al Realengo 18. La idea del viaje era tomar contacto con los campesinos y preparar un alzamiento.
Era un día triste, sábado 5 de junio de 1954. Alquilar un jeep con el cual habríamos de ir a pulsar el corazón del hombre de campo. ¿Qué sienten? ¿Qué padecen? ¿Qué anhelan? ¿Qué cosas que se dicen son ciertas y cuáles son falsas? Hemos sido engañados una y otra vez por todos los gobiernos. Se aprovechan de nosotros para subir. No ambicionamos riquezas, sino plasmar en realidad nuestros anhelos de seguridad. ¿Qué es lo que más deseamos? No, no son caminos vecinales. No, los caminos los abrimos con las uñas y los machetes. No son hospitales y abogados. Lo que todos los guajiros de tierra adentro pedimos es maestros. Pero yo confío en ustedes, la esperanza de Cuba, jóvenes que saben dejar el placer del día de fiesta para venir a pasar trabajos, oyendo a este pobre guajiro. ¿Podrían ustedes hablar a los otros de este mundo tan cruel? No tenemos otra esperanza que morir esperando a alguien con corazón de pueblo, alma de poeta y sentimientos de hombre, que venga al campo no a pedir votos, sino a brindar el amor de hermano, no pensando en cómo engañar al pobre guajiro, sino pensando que el futuro de Cuba está en el monte. No lo olviden. Fran decía que había que darle las armas a los campesinos para que pudiera haber una revolución justa y pura. Que cuando el campesino tuviera las armas, ese día no habría quien lo maltratara, no habría quien le quitara la tierra, que estuviera más consciente de su labor en el proceso de la revolución. Ante la agresión imperialista norteamericana heroico pueblo de Guatemala, Fran y yo, nosotros decidimos ir a La Habana para inscribirnos en el consulado de Guatemala a los efectos de trasladarnos allí. Cuando llegamos a La Habana estaban cortadas las rutas de comunicación con Guatemala, por lo cual regresamos a Santiago. Pocas semanas después de haber caído el régimen democrático de Arbenz, pues nos encontramos con que en la Universidad de Oriente se había situado una serie de cartelones políticos de un profesor que aspiraba a alcalde de Santiago de Cuba por el Partido Auténtico, en la farsa electoral esa de Grau y Batista. Al mismo tiempo nos sorprendimos al ver que el señor rector de la Universidad de Oriente, Salcines, continuaba en su cargo de cónsul de Cuba en Guatemala. Por lo que decidimos protestar contra eso de una forma enérgica. Hicimos una carta que dirigimos al rector y al consejo universitario, emplazándolo a que se definiera políticamente con respecto a las elecciones y con respecto al problema de Guatemala. Ya que Salcines había hecho declaración anteriormente defendiendo a Guatemala, pero cuando vio que cayó el régimen de Arbenz, siguió siendo cónsul de Guatemala, cónsul honorario de Guatemala en Santiago de Cuba. Entonces, el Consejo Universitario procedió a hacernos un consejo de disciplina por estimar que habíamos sido irrespetuosos. Se pidió nuestra expulsión por algunos de los miembros del consejo, pero en realidad no se llegó a expulsar. Pero de todos modos, eso creo que queda constatado en los documentos que hay en la Universidad de Oriente sobre eso. Ellos trataban de buscar un motivo de expulsar a Fran, porque ya en una ocasión un profesor había declarado que Fran era un individuo que andaba metido en líos revolucionarios. Esa fue la expresión textual de aquel profesor. A mis oídos ha llegado que en el 59 se quemaron papeles sobre este asunto. Sin embargo, Fran fue el único que no se retractó de lo que había escrito en aquella carta y reiteró lo que había declarado. Inmediatamente preparamos también un programa para Acción Revolucionaria Oriental que comprendía la necesidad de una reforma agraria
de la nacionalización de los principales medios de producción y destacamos el papel fundamental que debían jugar la clase obrera y la clase campesina. Acción Revolucionaria Oriental, que fundó Fran, se convirtió más tarde en Acción Nacional Revolucionaria. Allí se agruparon los elementos más sanos, más puros de aquella juventud que se había mantenido contra la dictadura. Esto más tarde se agrupó en el movimiento 26 de julio. La noche que regresábamos del fracaso de la voladura del puente de Venturita, todos veníamos de mal humor. José Fran, sobre todo, decía que esa bomba que ya tenía la mecha puesta, él la ponía de todas formas y la puso entre los barrotes de la aduana y prendió la mecha. Dos niños entraron por el callejón por curiosidad a ver lo que había hecho Fran. Fran y Pepito rápidamente se bajaron, cargaron a los niños y lo introdujeron en el automóvil. Esto parecía un secuestro. Es tan difícil saber. Y se abruman los cielos, se eriza la mar y gimen corriendo veloces los vientos del huracán. ¿Dónde está la dulce calma que el alma anhelante ansía? ¿Será acaso la tumba fría, la paz de una pobre alma? El deber impone energía, carácter de cruel violencia. Y no sabe el gran ignorante el triste llanto del que dentro gime. Cobran violentas las cosas. Y corren, y vuelan, saltan, se esconden, huye fugitivo el miedo, se elevan de dentro las garras. No turbes a los que ya cumplieron, más duro azota al miserable enclenque que ruin se esconde, se agazapa tras hielo falso porque es cobarde. Y el amor que tocó a la puerta, ve las llagas, las angustias, no mueve. No habla. Está mudo. Triste aguarda tras el cielo oscuro. Él ha ido evolucionando y transformándose poco a poco interiormente. Y en el momento en que se presenta, en que el medio le ofrece la oportunidad de presentarse tal y como es, entonces él... Lo manso también puede tener uñas. Y a veces es necesario fabricarse las uñas para defender lo manso. Pero a Fran lo llevan a sacar las uñas. Por eso es que yo no estoy de acuerdo con eso, de que ya de por sí él, hay una sola característica, ¿no?, en él. Es decir, un hombre manso, como era él... ¿Tú lo recuerdas cuando tú estudiaste con él anormal como un hombre manso? Yo sí. Era una persona así, muy suave. Ahora, en un momento determinado, esa persona suave puede tener una fuerza que uno desconoce en esa persona. También eso dice, por ejemplo, que a veces una apariencia débil, o sea, que una apariencia mansa no quiere decir que te sea débil. Claro. Ah, no. Claro. ¿Tú crees que él no es el hombre manso? No, él no es hombre manso. No lo creo. En el mundo honesto, ¿es posible o no es posible ser bueno? Tal como está, es imposible ser bueno. Eso lo plantea Brecht, siempre lo plantea. No, ese es el... Bueno, en la buena alma específicamente eso es lo que plantea. Eso es lo que se plantea. En el mundo capitalista, tal como está, es imposible ser bueno. Entonces gente tiene que transformarse en un ser malo. Es decir, aparentemente, ¿no? Hay una visión de ella en un momento determinado, que es dura, ¿no? Pero tiene que ser dura para poder vivir. ¿No es por así? Eso tienen la doble personalidad de Chente y Chuita. Yo participé en el asalto a la policía del Canén con Fran en la madrugada del 24 de julio del 55. Nosotros nos montamos en esta calle, en esta esquina,
porque a la vuelta se encuentra la estación de policía. Mira, aquí en esta había una antigua edificación donde vivía el compañero Francino José. Ah, Francis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, ven con nosotros para explicarle sobre el asalto de la estación de policía. ¡Hey, posta! ¿Qué tal? Ven acá, al favor. Para explicar a los compañeros sobre una escena ahí del asalto de la estación de policía. En aquella casa donde están los señores, es la antigua estación de policía de aquí del Caney. Nosotros nos habíamos desmontado del automóvil en la esquina y nos parapetamos aquí. Luego comenzamos a avanzar hacia la estación de policía. En ese momento viene bajando un automóvil. Sale el policía y le da el alto. Nosotros pensamos que no ha descubierto y retrocedemos hacia atrás, hacia el parapeto. Fran, que se había quedado un poco rezagado, el policía continuaba avanzando, más o menos. Compañero, me hace el favor. Haz como si estuvieras avanzando hacia atrás. En ese momento, Fran le dispara al policía. Tírate como si fuera el policía muerto. ¿Eh? Avance hacia él y comienza a quitarle el zambrón. Entonces nosotros, desde el automóvil, empezamos a gritar, Fran corre, vámonos. Y de ahí surge la confusión de que el sereno confunda el nombre de Fran con Francis Hinojosa. Entonces nosotros continuando gritándole a Fran y él logra desarmar al policía, quitarle el zambrón, ya muerto en el suelo. Con nuestra buena alma de Sichuan. Déjenme que les confiese la terrible verdad. Yo soy ella. ¿Chente? Sí, soy yo. Chente y Chuita. Soy los dos. El mandato que ustedes me dieron de ser buena y de pensar en mí a la vez me dividió como un rayo en dos. No sé cómo pasó. Ser buena con los otros y conmigo también. Ambas cosas no podían ser a la vez. Yo el domingo por la mañana. Y yo el domingo por la mañana preparaba a mis hijos y me iba para la iglesia. Y yo estaba en eso. Porque el único que faltaba de la casa era Fran. El otro estaba en la casa. Entonces llega Fran. Yo lo noto que llegó así un poco contrariado, un poco disgustado. Entonces, yo llego que llega, yo no sé lo que hicieron ellos por allá, pero yo llego que llega Fran contrariado, pálido. Yo le pregunté, ¿qué pasa, Fran? Entonces me contesta él, es que maté a uno ahí en el Caney. Entonces dice, mamá, maté a un hombre, pero no me dijo no, nada más. Él me dijo eso para que si venía la policía, que le avisara que no le negara, que le dijera que sí. Entonces, dentro de un rato, media hora más o menos, no sé, dentro de un rato llegó la policía y me preguntó si ese ahí vivía Fran País. Yo le dije que sí, si él estaba, que sí. Entonces, llamé a Fran, te buscan. Entonces, dice, él voy. Entonces, yo le había dicho a la policía, acaba de levantarse, está desayunando, ¿sabes? Y entonces,
Viene él con la taza de café con leche que estaba desayunando porque yo tenía el desayuno servido, porque era un domingo por la mañana. Entonces, puedo desayunar, él viene con la taza de café con leche. ¿Puede terminar de desayunar? Y sí, cómo no, se fue. Terminó de desayunar y además hizo otras gestiones, lavaba con cierto líquido las manos y eso. Entonces, se arregló y se fue y lo llevaron para el lugar. Ahora me pueden condenar, que todo lo que hice hecho está. Y por el bien de mis vecinos fui. No sigas desdichada. ¿Qué vamos a pensar nosotros que tan felices nos sentimos de haberte vuelto a encontrar? Pero también soy el hombre malo de cuyos crímenes hablaba todo el mundo hace un momento. Eres la magnífica muchacha a quien todos alaban sus magníficos actos. También el hombre malo. Una mala interpretación. No son más que desdichadas ocurrencias. Algunas gentes desalmadas. Este es su deseo, quizás. ¿Pero cómo se las va a arreglar para seguir viviendo? Ella podrá. Tiene buena constitución, es fuerte. Puede aguantar mucho. Pero no oíste lo que dijo. Estamos muy confuso, e increíble, absolutamente increíble. Vamos a admitir que nuestros mandamientos son irrealizables, mortíferos. Vamos a renunciar a nuestros mandamientos. Nunca. Debe cambiar el mundo. ¿Cómo? ¿Quién lo va a cambiar? Por supuesto que no. Todo está perfectamente bien. Trascendencia histórica de Frank, es decir, su importancia, está en haber sabido calibrar la trascendencia y la importancia del 26 de julio, del ataque al Moncada. Es decir, lo que esto le daba como ejemplo, como incentivo para organizar a la juventud. Y además el haber sabido usar esa juventud, prepararla para la lucha, prepararla para el combate. A raíz de la salida de nuestro compañero de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Julio de la cárcel, se formó una nueva concepción de la organización y se designó al compañero Pedro Miret a que fuera a Santiago de Cuba para organizar con Fran la dirigencia del 26 de julio en la provincia de Oriente. Estos compañeros, por tener caracteres similares, al principio no se comprendieron bien, pero al fin Fran comprendió la necesidad de llevar a cabo los planes que teníamos y se acordó pedir a la Dirección Nacional que lo nombrara jefe de acción en Oriente. Entonces, Fran, ya incorporado de lleno a las labores del Movimiento 26 de Julio, pues se dedicó a viajar por toda la provincia organizando los diferentes núcleos del Movimiento 26 de Julio. Bueno, ahí tenemos la acción de la... cuando se pintó en todo Santiago de Cuba el letrero del Movimiento 26 de Julio. Fue una cosa impresionante, porque realmente no se trataba de un letrerito. Aquella mañana en que amaneció Santiago prácticamente pintado fue de una impresión tremenda en el pueblo, porque lo mismo en barrio lejano de la ciudad, al centro de la ciudad, dentro del Moncada, aparecieron esos letreros y la tiranía prácticamente se sintió, se vio el impacto dentro, sobre todo los cuerpos de seguridad de ellos, de su sistema de organización de persecución, y sobre todo se vio algo nuevo, que era lo importante. Y pues aquello sí demostró ya que había una organización. También para adquirir armas se emplearon varios métodos. Algunas se consiguieron inclusive hasta en la base naval de Yankee, de Caimanera. Todavía hasta marinos que por dos o tres botellas de ron pues, se encargaban de entregarlas, de conseguirlas en la base y de venderlas a ese precio.
hasta en una oportunidad por esta vía y por estos métodos, con algunos pesos y algunas botellas, se llegaron hasta adquirir en una oportunidad hasta 10 morteros. Además, de esa forma fueron adquiridas algunas armas procedentes hasta inclusive de miembros hasta del CIN y del ejército, que a través de algunos contactos con el movimiento, como eran unos armeros que nos arreglaban las armas, se adquirían compradas. Llegaban incluso la gente del CIN y algunos militares hasta vender sus propias armas. Y así se reunieron algunas de ellas con vistas al levantamiento del 30 de noviembre en Santiago de Cuba. Después vino el hecho que consideramos que fue ya más directo, de más impacto, que fue la actuación de las células de acción el día en abril 17, creo. Se había realizado un juicio aquel día con unos compañeros revolucionarios, y pues el juicio, los compañeros, por gestiones que había hecho el movimiento con magistrados, etc., se había logrado que absolvieran los compañeros. Entonces, pues, los militares que estaban allí y elementos del servicio de inteligencia y eso, protestaron y se manifestaron fuertemente. Entonces se liaron a golpe allí los muchachos con gente del ejército, hubieron piedras tiradas, ellos atacaron a los muchachos, esgrimieron las armas. Y fue una cosa, yo digo, impresionante, porque incluso los mismos magistrados de la audiencia que estaban participando, empleados de allí, se asomaban a los balcones y le gritaban a la gente del ejército. Decían que eran unos abusadores, que no trataban a los muchachos así. Fueron heridos varios compañeros. Y pues por la tarde, en el lugar donde trabajábamos, recibimos la comunicación del compañero Frank de presentarnos en un centro de reunión para discutir algunos problemas en relación con los hechos sucedidos ese día. Entonces Frank nos explicó la situación, lo que había pasado. Él había recogido todos los datos necesarios. Nos lo explicó desde el punto de vista de que cómo había pasado los hechos, la impresión de las madres yendo a recoger a los muchachos heridos, la impresión en el pueblo que le había captado ya, y nos dio su decisión y nos planteó pues realizar una acción fuerte esa misma noche. Era importante que fuera ese mismo día, con el objetivo de demostrar que se había hecho una organización capaz de enfrentarse del modo que fuera necesario con la dictadura. La acción era pues armarse toda una serie de compañeros y en diferentes carros pues atacar todos los elementos de la dictadura, es decir, soldados, policía y cuantos elementos identificados con el régimen estuvieran en ese momento caminando por la calle. Y pues hacer un golpe de impacto con estos elementos. Y efectivamente así se realizó, todo salió bien. Ya había el comentario favorable de que esta gente hay que contestarle así, esta gente si matan, entonces hay que responderle. No se puede permitir que hagan lo que quieran, que tiroteen los muchachos en la calle, hay que salirle al paso. Parece que efectivamente hay compañeros que están decididos a actuar en este sentido. Fue el comienzo de un respeto ya a una organización que había nacido, ya se había anunciado con una serie estaba demostrado que no importara que ellos reaccionaran fuertes, cuando ya había gente que estaba dispuesto a reaccionar tan fuerte como él. A los hombres se les cuidaba, a los hombres se les mandaba a hacer una acción y se les iba adentrando poco a poco en la lucha. Se les probaba primero, se les mandaba a hacer acciones sencillas primero. Iban acompañados, después iban complicándose las acciones, es decir, haciéndole acciones de mayor magnitud, para irlos adentrando en la lucha sin que perdieran su sensibilidad y que sin que perdieran su concepción humana y respeto a la gente, porque se cuidaba mucho de la gente, se cuidaba mucho, y él personalmente cuidaba mucho a sus compañeros, cuidaba de que no se le deformara. Frank nos hacía llamar a los compañeros cuando tenían que cometer algún tipo de acción de ese tipo, había que ajusticiar a un chivato, ajusticiar a un delator. Al compañero que se le encargaba esa misión, teníamos que llamarlo después y discutir con él y convencerlo de lo que había hecho.
Era un sacrificio que había impuesto la patria por razón de que estábamos en una situación de guerra y de que ese individuo era un individuo que había costado la vida a un combatiente, a un hombre honesto, y que sencillamente por justicia revolucionaria él tenía que pagar con su vida ese hecho. Esa era una enseñanza de Franco, de que se vigile, de que se cuide a los compañeros en su formación, de que se impida por todos los medios de que esos compañeros le pierdan el respeto a la vida por las acciones que tengan que cometer. Y nada, que el reflejo que uno tenga con los demás es el reflejo de sí mismo. Yo me encontraba en México cuando ya se preparaba la expedición del Gran, coincidentemente con la fecha en que Frank va en uno de sus dos viajes a México. Allí Frank tiene la oportunidad de conocer a Fidel y viceversa, Fidel conoce a Frank también allí. Desde luego ya lo conocía mucho de él, pero no personalmente. En este viaje recordamos nosotros que se trató fundamentalmente entre Frank y Fidel los pormenores de la expedición y sobre todo el papel del movimiento revolucionario, sobre todo el movimiento 26 de julio en Cuba, cuando se produjera el desembarco del Gran. Entonces Frank regresó y posteriormente fue cumplida toda esta programación acordada en México con Frank. Se avisó y todos recordamos cómo se produjo después la respuesta en Cuba por parte del movimiento 26 de julio, fundamentalmente en Santiago de Cuba, donde Frank se encontraba al frente del movimiento revolucionario. Frank, el país va a México, en primer lugar a conocer a Fidel Castro, ya que anteriormente no había tenido oportunidad de hacerlo, a coordinar el plan de acción a seguir para que coincidiera el 30 de noviembre con el desembarco de Fidel. Y con ese motivo me trae una carta que Fidel me envía en respuesta a la que yo le hice de presentación de Frank País. México, agosto 8 de 1956. Querida María Antonia, he podido comprobar todo cuanto me habías dicho sobre las cualidades magníficas de organizador, el valor y la capacidad de Frank. Nos hemos entendido muy bien. Su viaje ha ocurrido muy beneficioso para nosotros. Frank vino de México más contento que nunca. Supo de los planes de Fidel. Además, Fidel le aprobó totalmente sus planes de acción con respecto al 30 de noviembre, el desembarco. Frank fue a mi aula. De ahí fuimos a mi casa. Me dijo que iba a recibir el día 27 de noviembre un cable de México, que yo debía obrar con discreción, no podía comentar con nadie, y que debía jurar de la importancia de esa misión. Pero vaya, esa observación no me molestó. Y juré, de luego. Me dijo que una vez de recibo de ese cable, tratar de localizarlo rápidamente. El cable ese, pues, ya va, decía, obras agotadas. Es una clave que para ya está esperando ya. Sí, el telegrama llegó. Como a la media hora llegó Frank. Cogió el telegrama. Se puso contento. Me dijo, vamos a mandar citar a todos los compañeros responsable de acción. En tres días estuvieron localizados. Nadie podía dormir. El plan de las acciones del 30 de noviembre de 1956 fue concebido en su parte general por Fidel y organizado y ejecutado por Frank. Se suponía que para apoyar las acciones del desembarco del Granma en la zona de Niquero debían realizarse acciones a través de toda la República. Compañeros se comprometieron a realizar estas acciones en Santa Clara, en Matanzas, Pinar del Río, La Habana y algunos lugares de la provincia de Oriente.
las acciones en Oriente se desarrollaron en la costa norte, en la zona de Puerto Padre. En Manzanillo, cerca de la zona del desembarco del Grama. En Bayamo. En Santiago, las acciones principales. La toma del central Ermita. Alzamiento en Sierra Canasta. Acciones en Guantánamo y acciones en Baracoa. Los objetivos que se habían planteado por Fran para los hechos del 30 fueron, en primer lugar, la adquisición de armas. Otro objetivo era crear una agitación y movilización grande del pueblo, para lo cual se pretendía crear una serie de zonas en Santiago donde el pueblo pudiera movilizarse y operar libremente bajo control de las fuerzas revolucionarias. Y en tercer lugar, el cerco del cuartel Moncada para conseguir, mediante su asedio y bombardeo, su rendición. Si se alcanzaban estos objetivos, que apoyaría el cerco del cuartel, pues garantizaría que la población de Santiago de Cuba estuviera en nuestras manos. Con esto, pues, podíamos apoyar la insurrección que se iniciaba. Simultáneamente se tenía planificado la fuga de compañeros que estaban presos en la cárcel de Boniato desde dentro, y las acciones sobre el cuartel Moncada serían de bloqueo, contando con unas 50 en Avenida Los Libertadores y Avenida de Céspedes, y con barricadas que iban en estas zonas. Con una trípode en Garzón y Avenida de Céspedes. También se tenía planificado ataques a la Policía Marítima, ataques a la Policía Nacional, neutralización del Distrito Naval y ataque a una ferretería llena de armas en la Plaza de Dolores de Santiago de Cuba. Los objetivos del alzamiento del 30 se precisaron por Fran en una reunión que se celebró en una casa en los altos del Club Lido, en Santiago. En aquella ocasión, él, señalándonos el desarrollo posible de los acontecimientos, después de señalar los objetivos, leyó unos fragmentos de un libro en los cuales se reseñaba cómo se había producido el alzamiento de Hamburgo, dirigido por Ernest Thälmann. Y en ello, pues, se significaba la lucha de barricadas, la vinculación del pueblo, etc. Las acciones debían comenzar con el disparo de un mortero 81 contra el Moncada. Estábamos designados para esta labor el compañero Josué País, yo y varios compañeros más. Estas acciones no pudieron realizarse porque fuimos prisioneros a escasamente una cuadra del emplazamiento.
de ti, venidos de ti, y he vuelto a nuevo Cuba, sacrificio, lágrimas, sudor y sangre, pero sangre generosa, que habrá de casa estos la libertad integral, la libertad para los guajiros, la libertad para los obreros, la libertad verdadera, la libertad que nos niega un régimen tirano, un régimen de capilla. Muchachos salieron ese día a las calles, llevando por primera vez el uniforme verde olivo del 26 de julio. Eran saludados por el pueblo, se oían desde las casas exclamaciones de cuídense muchachos, porque era un espectáculo inolvidable. Durante muchas horas Santiago permaneció en poder de nosotros. Ya por la tarde, como a las 2, empezamos a recibir noticias de las distintas acciones que se habían llevado a cabo durante todo el día. Así fue como nos enteramos de la muerte de Pepito, más tarde la de Otto Parellada, la de Tony Alomá, que eran las primeras bajas de las distintas acciones que se llevaban a cabo. Ya al cabo de las horas, al comprender Frank que no era posible resistir mucho tiempo aquella situación, tuvo la decisión de, con el personal que quedaba, de internarse en la sierra, sabiendo ya de antemano, como sabía Frank, que Fidel desembarcaría por algún lugar de la costa sur, y trataríamos entonces de unirnos a él. Esto no fue posible.
opción fue siempre irse para la montaña y organizar un ejército en la montaña. Claro que no pudo ser así. Se vio que era necesario que él siguiera dirigiendo en la ciudad. Después de este recorrido que dimos Fran y yo, recibimos la encomienda de trasladarnos a la sierra para una reunión de la dirección de ACO. Entonces, con ese viaje coincidió en la presencia del periodista del New York Times aquí en La Habana, Herbert Matthews. Entonces nosotros llevamos a Matthews a la sierra aprovechando nuestra visita. Y coincidimos allá con Frank y con los demás compañeros de la dirección. Entonces él era muy cuidadoso de la disciplina, de mantener en perfecto estado el armamento. Y allí se puso a ayudar a los compañeros y a enseñar a los compañeros cómo debían mantenerse las armas preparadas para el combate. Me acuerdo la anécdota esta de que cuenta Che de cuando él subió. Me acuerdo que él decía, Frank nos dio una callada lección de disciplina a limpiar nuestras armas que estaban bastante sucias. Y recuerdo después cómo regresamos juntos hasta Manzanillo. Frank traía una encomienda muy, muy especial de parte de Fidel, que era el enviar a la sierra un contingente que sería el primer contingente que el movimiento clandestino enviaría en ayuda y para fortalecer a la incipiente guerrilla de las montañas. Celia puede dar mucho más datos, ella debe recordar. Bueno, el primer contingente no duró 3 meses en organizarse para mandarlo. Yo creo que fue exactamente 1 mes lo que tardó, porque a fines de febrero, o sea, para el 19 de febrero más o menos, creo que fue que Fidel le pidió a Frank que le mandara ya un contingente de todos los muchachos aquellos que habían estado participando en el 30 de noviembre en Santiago para que se los enviara a la sierra con sus mismas armas y todo para la sierra. Entonces combinamos Frank y yo comenzar ese trabajo en Manzanillo, que era la zona más accesible en esos momentos a la sierra. De casualidad yo caí en una finquita que era una rosera que tenía atrás un marabuzal, huyendo en ese momento que acababa de bajar de la sierra, y me metí allí. En ese marabuzal entonces decidimos que era donde estaba muy cerca la cárcel de allí de Manzanillo, que nos disimulaba mucho el que allí pudiéramos hacer un campamento. Vino Frank, lo aprobó, y desde ese momento comenzó ya a traer los muchachos, a mandarlos de Santiago para el marabuzal donde hicimos el campamento. Frank mismo venía casi todos los días en camión, trayendo él mismo todo el equipo bélico, todos los fusiles, todas las balas, todas las cananas, las mochilas, los uniformes, medicina. Él mismo salía desde por la mañana de chofer en un camión. Iba a un naranjal a cargar naranja, donde ahí mismo, entre las naranjas, escondía todo el equipo. Y entonces venía Manzanillo a la rosera, venía por toda la carretera vendiendo naranja. Y ya las últimas venía a descargarlas aquí a la rosera. A veces ya había vendido muchas naranjas y tardaba un poco en llegar. Cuando nosotros veíamos que llegaba la noche, ya teníamos combinación con él de que era que iba a entrar un poco tarde, porque traía pocas naranjas y ya se le descubrían un poco los fusiles y esas cosas. 3 días antes de salir el contingente que él mismo equipó, que él mismo venía todos los días al campamento, visitaba a los muchachos. Él les puso la disciplina allí, se ocupó de que fueran vacunados para la sierra contra tifus, tétano. Les hablaba todos los días a ellos, les revisaba las armas. Los estuvo chequeando todo ese tiempo, hasta 3 días antes de partir, que fue preso Frank. Ya por marzo de 1957, lo capturaron en la calle y cae prisionero acusado por la causa del 30 de noviembre. Ya habían pasado algunas horas de su detención y no pueden matarlo.
lo llevaron para el Cobre, lo llevaron para el Caney, creo. Le dieron varios golpes, torturaron bastante. Lo mandan a la cárcel, a Boniato, hasta la celebración del juicio. Cuando llegó a la cárcel, inmediatamente le entregué las jefaturas de los presos políticos que allí nos encontrábamos. Él dirigía desde la cárcel el movimiento. Fran estudiaba mucho en la cárcel, orientaba mucho a los compañeros, crearon círculos de estudio, organizó a los presos allí, que cada uno que estaba un poco anarquizado. Aglutinó a la gente y empezó a educar a la gente y a superar a la gente. Y estudiar él, fundamentalmente. Fran es otro. Fran se transforma totalmente en la cárcel, tanto en pensamiento como en acción. Pero él, pensando de que en el juicio lo iban a condenar, plantea a los compañeros la necesidad de fugarse. La fuga iba a ser en forma de rescate. Ese plan fue preparado por él mismo en la cárcel. El plan se llevó a cabo, pero al ver que la guardia se había reforzado allí notablemente, pues decidimos no rescatar a Fran y esperar 3 días después que iba a ser el juicio, donde teníamos esperanza de que él saliera, para evitar en esta forma de que con la guardia reforzada pudiera producirse un tiroteo donde él resultara muerto. Esto pues creó una discusión en el seno de la organización. Inclusive Fran se incomodó y planteó de que él, como quiera que él lo iban a condenar, pues se iba a declarar culpable para convertirse en acusador del rey. Fijando la posición política de los hombres del 30 y señalando cuál había sido la inspiración de aquel movimiento. Hubo que dar muchas sesiones largas para convencerlo de que era más útil en la calle y que debía seguir dirigiendo la clandestinidad. Por uno de esos casos leguleyescos salimos absueltos, y además porque la dictadura había cambiado la táctica y quería que saliéramos de la cárcel para luego asesinarnos en la calle. Los documentos de mayo 17 sobre las ideas políticas fueron escritos por esa época. Es un documento extraordinariamente importante. Él le escribe a los cuadros del movimiento y plantea la necesidad de ser estudioso en las nuevas corrientes filosóficas de la época. Y plantea el que crear condiciones para llevar a los trabajadores al movimiento, los obreros como tales. Un documento revelador de la transformación que está experimentándose en Fran, donde él indiscutiblemente está viviendo la época, ¿no? Donde el mundo se ha transformado. No puede ser un mundo conservador y de planteamientos y de organizaciones y direcciones arcaicas, sino es un mundo que se va transformando, que late, que los pueblos viven, que los pueblos hablan, que los pueblos piden, necesitan y buscan nuevos sistemas de vida. Y él lo percibe, ¿no? Y eso es un índice convincente de la transformación que está produciendo en Fran. Fran nunca fue ni sectario ni anticomunista. Fran fue un muchacho muy amplio, liberal. Fran era un revolucionario a tal punto que él se reunía con los compañeros del partido, discutía, oía sus opiniones y le publicaba en el mimeógrafo que tenían radicados en la escuela activa cosas al partido. Le hacían publicaciones de su propaganda, de su panfleto, de todo lo que publicaba el partido a través de los compañeros Rivero y Nilsson. Nosotros recordamos una ocasión en la que discutíamos el conferirle responsabilidad de dirigentes a ciertos compañeros que estaban connotadamente señalados como comunistas. Como resultado de esa discusión, él planteó: no puede importar que sean comunistas o que sean comunistas. Si son honrados, si son honestos, si combaten contra la tiranía, si son revolucionarios, a ningún compañero se le puede negar la posibilidad de que combata organizadamente dentro de nuestras filas. Esos son también nuestros compañeros. A pesar del ambiente que había en la juventud anticomunista, Fran nunca se dejó influenciar por ellos. Fran siempre sabía por lo que luchaba. Si acaso él tuvo alguna reserva, fue por una cuestión de método, no por cuestión de principios ni porque fuera anticomunista. Mira, tal era la visión de Fran en eso, que cuando el levantamiento del 30 de noviembre
unos días antes, él fue a reunirse con la gente del partido y le dijo a la gente del partido lo que se proponían y que se los comunicaba a ver qué actitud ellos iban a asumir, si se iban a incorporar a esa lucha o no. No solo aspiramos a derrocar una dictadura. No solo aspiramos a administrar y vivir honradamente. No solo aspiramos a devolver la libertad y la seguridad al pueblo de Cuba. Aspiramos, y esto debe estar bien claro en todos los militantes del movimiento 26 de julio, a encauzar a Cuba dentro de las corrientes políticas, económicas y sociales de nuestro siglo. Aspiramos a remover, derribar, destruir el sistema colonialista que aún impera, barrer con la burocracia, eliminar mecanismos superfluos, extraer los verdaderos valores e implantar, de acuerdo con las particularidades de nuestra idiosincrasia, los modernos conceptos filosóficos que imperan actualmente en el mundo. Por la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Julio, David. Y comparecencia del muy ilustre y querido compañero y profesor de ciencias extrañas, el compañero Benavides. No, nada de eso, es el entrevistado fantasma. Vamos a ver, primero, antes que nada, que usted sostenga una conversación que digamos usted no fuera definido. ¿Cómo se desarrolla eso? Forma usted en su obra extraña, en su idioma extraño, eso de ciencias extrañas. A ver, ¿cómo usted llama? Es el Letra Rodríguez. El café. El café nosotros es el Letre Rodríguez. Gallardo cuando es el bueno, cuando es malo pues Humón Nietzsche. ¿Eh? Ahí está, bueno, a ver si don Gilván entonces una conversacioncita de esa que usted conoce, de la que usted recibió clase allá cuando usted se encontraba en la que, ¿cómo se llama? Bueno, el que lo está entrevistando no se dice, pero que está el supuesto Benavides. Está lejos, eso es censurado, ¿qué pasa? Acuérdense que Vasconcelos no permite ciertas cosas. Bueno, pues para la próxima que tú me entrevistes te voy a adiñar un pecozón por un socairo, o si no te voy a sacar un ampiño de la... Un diente. Los ampiños son los dientes. Bueno, y aquí pues entonces vamos a cortar la entrevista. Después de decir que... Muy agradecida al profesor de Ciencias Ocultas, Benvenuto Benavente, auxiliado del compañero David Ben Gurión. ¿Eh? No el primer ministro de Israel, sino el segundo de la calle Anacaona. Óigame, Benavide, hágame el favor. ¿Usted siente la sirenita, no? ¿Siente la sirenita? ¿Te reconoce que más que el carro es? ¿Se fran? ¿De verdad? Sí, parece que es un Chevrolet. Chevrolet, ¿no? Es argentino, ¿no? Sí, argentino por lo de Che. Por lo de Che, está muy bien. Yo voy a cerrar el canal. Ahí el canal de Cuba, muchos canales. Sí, yo voy a cerrar el canal haciendo el cierre de la grabación de esta noche, que comenzó a las 10 en punto, en la calle de Anacaona, del mes 6, día 9... del año 57. Pues mira, esto, como es lógico, a uno le trae una serie de recuerdos tremendos, ¿no? Pero fue una época que estábamos bastante perseguidos, ya casi después de salir de la cárcel Fran y yo, y prácticamente no teníamos casi lugar a donde escondernos. Entonces, un matrimonio joven nos ofreció su casa, pero la señora estaba muy nerviosa, entonces creía que habían llegado ahí un par de fantasmas. En realidad tratamos de entretenerla y de ahí la grabación esta. Otra etapa de Frank, bajo la imagen que yo tengo, como yo lo conocí, es a partir de la muerte de José. O sea, el último mes de vida de él. Que fue también el tiempo que estuvimos juntos. Ya ahí vivimos
en la misma casa durante ese fin de esa época. Estuvimos juntos en la misma casa hasta cuando lo mataron. Yo llego con Frank allí. Tres días después de la muerte de Jesús. Y no sé si será por esto. Me había afectado mucho. O por la situación que tenía el movimiento ya. Era un movimiento más organizado, más fuerte, por tanto, el compañero que estaba bajo la dirección de él, pues tenía mucho más trabajo, mucho mayores preocupaciones. Pero lo cierto es que nos encontramos a un plan diferente. Diferente del que había salido de la cárcel. Era más introvertido. Más sereno en los análisis de las cosas. Fueron los 23 días de mayor actividad de la vida de Frank. Las reuniones constantes con los compañeros de la dirección del movimiento a través de la isla, cambio de cuadro de movimiento, reestructuración de la dirección del movimiento, cambio de ubicación de la dirección que pasó a Santiago de Cuba. Frank ahí en esa etapa. Es cuando él empieza a hacer planteamientos a Fidel, de nuevo tipo de organización del movimiento. Y es cuando plantea la dirección única. Dirección única. Hacer las acciones estrechamente coordinadas con la sierra. Las milicias cambiar de ataque, o sea, las células de acción cambiar de organización y de ataque. Formar las milicias, las primeras milicias del movimiento revolucionario, que trabajaran bajo planes definidos. En esa situación se hicieron los primeros planes de acción generales, nacionales. Primero, madurez en las milicias, madurez en la disciplina, mayor organización, mayor formación de los compañeros de la milicia. Y a la vez, y lo más importante, hacer un impacto al rey. Es una carta que él le hace a Fidel, porque hace prácticamente un análisis de la situación general del movimiento y de los cambios que habían que hacer, de en qué debía basarse la fuerza del movimiento, cuáles eran los objetivos que debíamos de llevar en la organización. Entonces, planteamos de que esta es una medida de la organización, de la capacidad de Frank y del estado de madurez, por el hecho de cómo Frank hace esa carta. Frank hace esa carta sin levantarse nada, de una sola vez. Se sienta después de almuerzo, reposa un rato, o se pide la cartera, el cartucho, era un cartucho, ¿no? El documento y el papel. Y se pone a escribir. Está varias horas escribiendo sin levantarse de la mesa, sin cambiar una hoja, sin hacer un borrador. Ha hecho aquella carta de análisis de una vez. Eso a mí me impresionó mucho, no solo por el contenido de la carta, sino por el hecho de cómo él la, o sea, eso de que demuestra una extraordinaria madurez ya en el compañero, una conciencia plena de de cuál era el objetivo del movimiento, de lo que se buscaba. Eso ahí me dio también mucha fe. La preocupación de Frank por la apertura del segundo frente en la parte norte de Oriente obedecía principalmente a disminuir la presión que sobre Fidel y sus compañeros allá en la Sierra Maestra ejercía la dictadura. Frank estaba convencido de que el segundo frente era una cosa importantísima, que además los esfuerzos se hicieron para lograrlo, que se quitaron armas de la sierra, se quitaron para enviarlas al segundo frente, para abrir un segundo frente. Eso fue discutido con Fidel y
indiscutiblemente el fracaso del mismo pues crea un impacto extraordinario en Frank y en todos nosotros, que en todo el movimiento. Esto, pues además está decir lo que afectó a Frank, puesto que tuvo que lamentar también ese día la pérdida de Josué y de otros compañeros valiosos que secundarían el levantamiento de Miranda con una serie de acciones que se llevaron a cabo en Santiago de Cuba. Efraín me diría, mira, estudia, desarróllate. La revolución sirve, la revolución tiene que seguir adelante. La revolución tenemos que llevarla hasta el máximo fin, hasta su plenitud, sin importar los que caigan, sin importar los que queden. Tenemos que luchar independientemente de todo sectarismo, de todas cosas. Tenemos que seguir adelante. Hasta el fin. Hasta cumplir con el máximo con nuestra misión. Esto vale, esto es grandioso, esto es enorme. Esta es la revolución que anhelábamos sin saberlo. Qué tontería. Qué cosa más. ¿Cuántos crímenes se cometían? ¿Qué clase de gente era aquella? Y entonces, pues, vino Salacañizares vino hacia encima de mí con el deseo que él tenía, porque me estaba buscando hacía mucho tiempo, y me golpeó. Yo lo golpeé también. Nos dimos golpe, le di con la cartera, le grité. Y después yo estaba presa y no pude asistir al entierro de Frank. Sin embargo, supe que más de 40.000 personas habían asistido a aquel entierro. Y de allí surgió la huelga general, que ustedes saben cuánto levantó el espíritu de lucha de todos los cubanos. Yo creo que aquello fue una cosa que, aunque sufrimos los golpes, las cárceles, los martirios, pero sirvió bastante porque despertó un poco más la conciencia del pueblo.
tierra, la cantidad de flores fue fantástica y no creo que llegaran muchas al cementerio. La gente se la cogía de recuerdo. Con su muerte se murió lo mejor de mí. El que lo conoció, si lo sintió como yo, ya puede morirse tranquilo. Fue un crimen. Quienes lo mataron ni sabían lo que estaban matando. No podían saberlo. Con sus 22 años. 22 años. 22 años. Al combate por el mayonese. En aquellos momentos por el mismo Sala Cañizares que asesinó a Fran. Pero en cambio hoy en esta patria libre que tenemos puedo asistir a este entierro simbólico con la satisfacción de saber que se han cumplido aquellos ideales por los cuales soñó Fran, lo que soñó Pujol y todos los mártires. Y ahora podemos decir con orgullo en una patria libre donde es orgullo de América y del mundo, patria muerte, venceremos. Para nosotros, hombres de la generación presente, que nos ha correspondido el privilegio de participar en esta lucha definitiva de nuestro pueblo, la provincia oriental evoca fechas de honda trascendencia en nuestra revolución, nombres como los de Abel Santa María, Fran País, toda una lista interminable de héroes que cayeron por el triunfo de nuestro pueblo. Hay que venir aquí todos los años a avivar y a picar esta llama moral. Porque si algo no queremos, y bueno es decirlo aquí, este primer aniversario de la muerte de Fran País y de Daniel, símbolo de toda la generación que se sacrificó, que lo que no queremos es que nadie pueda decir el día de mañana que nuestro pueblo se ha olvidado de sus muertos.